Sí, me lembro siempre del documentario de este estadio, Un Fuego de la Fuente. Yo acredito que va a ser el siguiente, mas agradecemos a Torcida do Brasil y a El Salvador que esté con nosotros. Nos, los suramericanos, latinoamericanos, hemos estado siempre con Brasil en todos los mundiales, yo acredito, al menos yo vi eso en 5 o 7 mundiales. Y agradecemos su apoyo a Torcida Brasilera, a Torcida de Salvador, para que esté con nosotros. Vamos a sentir el calor, como nos hemos brindado también un cariño para la gente de Brasil, que somos hermanos. Y vamos a responderle con fútbol, con buen juego, y procurar ganar un partido que ellos no ganaron en el pasado mundial. Hemos quemado, y eso enseña, hemos quemado etapas difíciles, los penaltis, el comienzo del partido de Uruguay, los primeros 20 minutos, recibir un gol, los momentos duros del partido con Grecia de quedarnos con 10 hombres, saber manejar el resultado y poder ganar esa octavos de final y cuartos de final que estamos. Yo pienso que nos ha dado mucha confianza, madurez y seguridad. Y eso en estas instancias, cuando Costa Rica llega por primera vez a estas instancias, se puede sentir. Pero hoy quiero decirle a todos que los jugadores, todos nosotros, nos sentimos seguros de nosotros, pero no confiados del partido. Estas posibilidades son únicas y vamos a darlo todo. Todos lo estamos dando todo. Los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos y pienso que la afición. Nosotros en el campo de juego vamos a hacer lo humanamente posible, lo legal, lo lícito y el buen fútbol que podamos mostrar, la seguridad defensiva que ha venido mostrando este equipo para poder llevarnos un triunfo. Somos respetuosos de la categoría de Holanda. Un gran técnico, una nómina de jugadores brillantes. Los conocemos todos, los vemos a diario jugar, a Robben, a Snyder, a Van Persie y a todos ellos. Mas vamos a respetarlos, pero también vamos a atacarlos. Una información total, Brian conoce el fútbol holandés mucho, nos ha dado informaciones, lo mismo Esteban Alvarado, a quien hemos comunicado, y hemos pedido toda clase de información. Dentro de los análisis que hice para el Mundial, encontré que todos los equipos que han sido campeones del mundo, excepto Alemania, Holanda, todos los equipos han sido las mejores defensas y los buenos ataques. Y ahí me llevé un recuerdo, dije, hay que mirar esto. El fenómeno de Italia, que todo el mundo dice que no ataca, que se defiende, que no sé qué. En fin, esa fue una conclusión a la que llegué en el diseño del campeonato. Eso aprendí en los mundiales. Y pienso que lo quisimos hacer de una manera, si no igual, semejante. Tener seguridad defensiva y proyectar el equipo de atrás hacia adelante. Hoy, felizmente, contamos con un sistema defensivo colectivo muy bueno, aparte de nuestro arquero, que anda en un gran momento, que ha venido demostrando un nivel importantísimo en el mundo europeo, en España, y que en la selección ha tenido una presencia y una trascendencia importante. Eso nos ha brindado mucha confianza, el poder tener la tranquilidad que va a ser difícil que nos hagan un gol. No, escalofrío no, me preocupa. No le tuvimos miedo a Italia, no le tuvimos miedo a Inglaterra, no le tuvimos miedo a Uruguay. Uruguay tiene uno de los mejores jugadores del mundo, Cavani, Inglaterra igual, Italia también, el mismo Grecia, un equipo complejo. No le tuvimos miedo, no, los respetamos, pero queremos controlarlos. Sabemos, sin lugar a dudas, que el ataque, y más, no el ataque, 2 o 3 hombres de Holanda son la contundencia ofensiva, son el 80% del equipo. Vamos a buscar controlarlos. No va a ser fácil, pero vamos a buscar controlarlos. Cristian Bolaños es un gran jugador, de pronto lo utilizamos de una manera diferente dentro del campo de juego, es un jugador más de punta, su velocidad y su improvisación me parece que son indiscutibles en el frente de ataque y por eso lo hemos utilizado. Estamos contentos, falta que de pronto haga un golcito como nos lo ha prometido y vamos a ver si lo encontramos en el partido importante. Ha hecho una pregunta de las más importantes que he tenido en el Mundial, es lo más delicado y lo más criterioso y a lo que le tenemos pavor en el partido. Y en eso invito a la FIFA y a la Comisión Arbitral. Bien lo ha dicho Robben, que lo considero para mí, yo diría que entre los 3 o 4 mejores jugadores del mundo. Coincidencialmente hace unos 2 meses le hice un análisis, perdónenme la cuña, en mi página jorgeluispinto.com, en donde digo, es un modelo para el mundo del fútbol, las características de él como jugador, indiscutibles. Pero también tenemos que reconocer que hay errores mayúsculos y que el arbitraje no puede caer en eso. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros.
los piscinazos de Robben. Él lo aceptó, él lo reconoció. Y ojalá que el árbitro que está pitando este partido y los jueces de línea no lleguen a caer en eso. Nos preocupa tremendamente. Y en eso quiero ser categórico en decirle a FIFA y a sus árbitros. Atentos a eso. Porque no quiero que pase en un partido tan trascendental como este, como el error que le hicieron a Inglaterra en el Mundial de Sudáfrica. Como el error que vi en el Mundial del 86, España-Brasil. El error del balón que pica. Entonces nosotros le vamos a exigir y a pedir respetuosamente, indudablemente, a FIFA, a su comisión arbitral y a los árbitros que estén muy pendientes de esto, porque puede ser tremendamente delicado para un resultado. El discurso es válido, porque vamos a cambiar lo bueno. Podemos agregarle cosas, podemos decir que queremos un poco más de ataque, que podemos presionar mejor, pero no, el discurso es válido y lo vamos a mantener. Que le vamos a agregar una funcionalidad y que de pronto manejemos el frente de ataque con otro concepto y otra forma de juego, sí, en eso no hay duda. De acuerdo a lo que plantea también Holanda en su sistema defensivo. Puede ser lo más lógico. Yo llego a creer que se va a crear un impacto mundial e histórico. De pronto puede ser expulsado por dos tarjetas amarillas por piscinazos. ¿Por qué no? Se puede dar ese hecho. Entonces, vamos a esperar y tener confianza en la ejecución de los jueces y del árbitro principal. Bueno, la verdad, no nos asusta para nada. Como se dice en mi país, ya pasamos por donde más asustan. Y la verdad, creo que la goleada que recibió España acá, creo que más que todo fueron, si no errores de España, fueron contragolpes. La verdad, creo que agarraron el equipo mal parado, pero la verdad nosotros estamos preparados para ir por esa victoria. Sabemos que va a ser un partido bastante difícil, pero igual no tememos a nada ni a nadie. No, yo pienso que Holanda va a hacer lo que ha venido haciendo, jugando normal, no va a cambiar fundamentalmente. Puede ser que regrese John de nuevamente a la nómina, pero va a ser igual, sus características no van a cambiar. Lo que le hizo a México en el segundo tiempo me parece una variante táctica importante. De todas maneras, afirmamos, respetamos a Holanda. Su ataque es un ataque de peligro y vamos a usar controlarlo. Bueno, sí, nos encontramos motivados, contentos, con ganas de seguir haciendo nuestra historia. Vamos a enfrentar un gran rival. Para nadie es un secreto que enfrentamos este gran rival. Pero igual, nosotros estamos con los pies sobre la tierra y sabemos que el partido está para cualquiera de los dos, ya sea en los 90 o en los 120. Pero sí, que gane el mejor, la verdad, porque los dos estamos en igualdad de condiciones.